porque no es el hecho de que le cuenten a uno la historia con un libro, con unas láminas. Me vi entusiasmada porque la riqueza física de infraestructura que tienen allá, complementada con la bonita forma de explicarla y exponerla a don Miguel, fácilmente le hacen a uno transportarse en el tiempo. Transportarse en el tiempo y faltaban los personajes, uno se los imaginaba ahí. Pero aún así, le digo, soñaba cuando él nos decía que tenía la dinámica en el Centro Asociado de Cuenca de hacer talleres de poesía. Nosotros, si bien es cierto, heredamos un país que nuestros gobernantes tuvieron la enorme visión de decir, no hay ejército en Costa Rica, pero la violencia está todos los días y permea por cualquier lado. ¿Cómo hacemos para luchar contra esa violencia? Si bien es cierto, no tenemos armas directas, pero como ustedes han podido ver, el talento, a través del arte, a través de la cultura, creo que aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a cultivar la ilusión y el amor, ¿cierto? Y si estamos cultivando y trabajando por una cultura de paz, a través de espacios que creo que la UNED Costa Rica y particularmente el Centro Universitario San Marcos ha tenido que ir fortaleciendo. El hecho es de que tenemos la obligación, así como lo que vimos en esa oportunidad, tenemos la obligación de dejar una historia para que otros la cuenten de forma bonita, para que las futuras generaciones tengan un referente, así como entre broma y en serio hemos visto que casas que son muy emblemáticas, alguien vino y se le ocurrió tirar paredes y rapidito hacer una infraestructura novedosa, nos quedamos sin historia para contar. Entonces yo creo que cada acción que nosotros tomemos para marcar esa diferencia en favor de fortalecer nuestros valores, nuestra idiosincrasia, creo que estamos haciendo nuestro aporte a la sociedad y a la humanidad. Y en la medida que nosotros cuidemos lo que tenemos y lo apreciemos, no necesitamos ir a conocer otros contextos para pellizcarnos y decir, todo lo que tenemos, todo es bien valioso. Entonces hagamos algo y estamos a tiempo de hacerlo para cambiar favorablemente. Este taller de poesía, y perdone don Miguel que tal vez he obviado decir todo lo bueno que para nosotros significa su presencia aquí. Este taller de poesía yo lo he ilusionado desde hace muchos tiempos y desde el momento en que logré conocer que usted hacía esos talleres, me dije qué lindo sería que en algún momento, esté donde esté, en la UNED, donde sea, poder conectarnos y hacer que esas distancias se acorten a través de la tecnología. Como pueden ver ustedes, ya tenemos equipo de videoconferencia. De repente pudiéramos establecer la dinámica de talleres de poesía esporádicamente 2-3 veces al año, con este espacio lleno y ustedes interactuando con los amigos de otros contextos, como el de España. Entonces yo creo que así vamos generando tolerancia, vamos interactuando entre culturas, se van eliminando aquellos problemas de odio, rencores, de xenofobias, de manera tal que entre todos aportemos un poquito para construir una cultura de paz. Y la UNED San Marcos tal vez tiene un reto entre manos, los compañeros se han confabulado y estamos seguros de que vamos en la línea de no solo ser un espacio para que la gente venga y estudie una carrera universitaria, es un espacio para que niños, jóvenes, adultos interactúen de manera positiva, construyendo ilusiones a través de la pintura, que allá afuera hay una exposición ahora para que la puedan ver, a través de los talentos que cada uno tiene, con el proyecto de música, con las artes marciales, y por qué no, a través de la ilusión que brinda el hacer poesía. Y yo creo que tenemos aquí una oportunidad, y quién quita que hoy sea el inicio de una bonita dinámica de trabajo, de que a través de la poesía particularmente, pudiéramos estar aportando para los futuros, el semillero para los futuros poetas que estarían engrosando los libros y la historia de Costa Rica. Sin más, los dejo con la agradable compañía de don Miguel, buen amigo que sí respondió al llamado de un grupo de compañeros administradores y que incluso quiero agradecer, hay una comisión que se estableció para ese propósito, para hacer que don Miguel viniera, conociera nuestro quehacer y compartiera un poquito de lo mucho que sabe.
Gracias también a los compañeros de Heredia que han estado de la mano con nosotros para hacer que esta actividad sea un éxito. Entonces, sin más por el momento, le doy la palabra y ojalá que aprovechen este momentito que tenemos hoy. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que cuando escuchas las palabras tan bonitas que dicen de ti, uno se ruboriza. No es fácil que ahora uno lance palabras tan bonitas como las que escuchas, porque tienes que recomponer un poco tu mente y decir, ahora hay una expectación de esta persona que llega de fuera, a ver qué nos va a decir, a ver si es verdad tanto bueno como ha dicho Floribet. Por el momento yo lo que tengo que hacer en primer lugar es, yo me siento ya un tico, de arriba abajo, y llevo 5 días. ¿Qué quiero deciros? Y perdonad, nosotros no hablamos el usted habitualmente, como en vuestro tratamiento del lenguaje. Nosotros decimos usted cuando la persona es muy mayor o cuando es una autoridad. Normalmente decimos tú, porque en el tú entendemos que está la proximidad, el acercamiento a la otra persona. Pero eso es el lenguaje, el tratamiento del lenguaje español en España. Entonces, perdonad que yo os tutee, porque lo que pretendo es, primero, acercarme más a vosotros y de esa amistad que ha dicho Floribet, que es fundamental en la vida, porque la amistad bien entendida, la amistad sincera, amistad que significa ayuda, colaboración, solidaridad entre todos es lo que hace al mundo mejor. Desgraciadamente no es la amistad que a uno le gustaría entender, la que ahora abunda, pero cuando te encuentras con alguien que ofrece tu amistad y que sinceramente tú se la devuelves, es cuando te sientes mejor, interiormente hablando, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a Floribet en este caso por permitirme estar hoy aquí. Muchísimas gracias a las palabras antes de María Ángeles y a todos los que componen el Grupo Cuenca, que han hecho posible que yo conozca Costa Rica y conozca las bellezas de Costa Rica. Las bellezas de Costa Rica en todos los sentidos, las bellezas de un país tan lindo como este, pero sobre todo la calidad humana de la gente de Costa Rica con la que yo estoy tratando. Ese es el mensaje que yo me voy a llevar a España, para mí. Y con los amigos con los que estoy y con los compañeros con los que trato, que hoy están aquí, les comento que va a haber en mi vida un antes y un después. Y lo digo con la mano en el corazón. No tengo por qué adular y hacer comentarios que no siento, porque entonces estoy falseando una actividad como es un taller de poesía. Va a haber un antes y un después por muchas razones, pero especialmente porque el conocer a la gente de Costa Rica a mí me ha abierto el mundo. En esos aspectos que desgraciadamente ha criticado también de nuestra sociedad mundial y que en España, si cabe, todavía existen con más fuerza ese egoísmo, esa hipocresía que la sociedad que nos envuelve nos ofrece y en la cual por hombres y mujeres que somos como personas débiles caemos con facilidad. Entonces, repito y reitero, gracias por permitirme estar aquí, gracias por todo este número importante de personas. Me alegra muchísimo ver niñas y niños, me encanta porque eso significa que ahí está el futuro y porque yo quiero hacer una expresión que la hago toda mi vida. Yo soy una persona dedicada a la docencia, a enseñar lo poco y humilde que yo pueda saber, pero esa es mi misión. Y entonces creo y entiendo y defiendo, y me gustaría que los jóvenes así lo entendierais, que en la cultura, en la formación, en la educación, está la libertad. Y vosotros vivís en un país democrático, del que me siento clara y grata envidia, porque no es que yo no viva en un país democrático, pero mi país, si cabe, fue democrático después que en el vuestro. Fíjate si tiene historia España, si ha habido siglos atrás que han pasado todas las civilizaciones del mundo habidas y por haber, han cruzado España y han dejado su impronta, mala y buena. Bien, pues vosotros en Costa Rica sois, antes que nosotros, libres en la democracia. Y eso para mí es motivo de envidia. Por lo tanto, lo que quiero trasladaros a los jóvenes es que entendáis que con la cultura está la libertad y con la libertad está
el progreso. ¿Y con el progreso qué viene? La calidad de vida, la mejora en la sociedad, un mejor tratamiento entre vosotros y, si cabe, un progreso en económico mejor, en el que todos nos podemos sentir beneficiados. Ese es mi mensaje, pero es un mensaje que lo traslado siempre porque estoy convencido de que así es. Por eso me alegro de que haya tantos niños, porque aunque su edad no les va a permitir, por no carecer de la madurez necesaria, tal vez, en esas mentes que ellos tienen, donde todo se queda grabado, aunque ellos no se den cuenta, al final les sirva para comprender que esa educación y que esa cultura les va a servir de muy mucho para su vida y la vida de todos sus descendientes. Bien, estar aquí entre hombres, mujeres, niños, administradores de centros de UNED, expertos en la telematía o en las nuevas tecnologías, me hace tener que pensar cómo puedo enfocar un taller de poesía. Pero es muy sencillo. La experiencia que yo tengo por edad y por cultura me hace relativamente plantear con cierta sencillez un taller de poesía. ¿Y por qué digo esto? Porque la poesía, que nos puede resultar difícil y que a mí me resulta difícil, porque no todo el mundo tiene dotes poéticas, a todo el mundo le gusta escucharla. Aunque yo no sea capaz de hacer un verso, que me cueste mucho trabajo hacer un verso, sí me encanta escuchar un verso. Por lo tanto, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? La poesía es sencillamente la voz del sentimiento. La voz del sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Lo que tenemos aquí dentro. Y curiosamente, los poetas, lo que hacen los poetas o quienes quieren hacer una poesía, es sacar su interior y ofrecerlo a los demás. Pero claro, tienen la facilidad de que lo ofrecen con bonitas palabras, con bonitos juegos de palabras. Y ahí es donde encierra la dificultad de cómo yo, toda mi riqueza interior, todo lo que pienso, todo lo que deseo trasladar o transmitir, lo puedo sacar con bonitas palabras. No todos sabemos. Pero es posible que todos podamos ser poetas en algún momento, si no lo planteamos. Yo vengo de un país que, por su historia, su larga historia, mucha más larga historia que a lo mejor pueda haber habido acá, o por lo menos conocida, ha tenido la influencia de muchas culturas diferentes. Culturas que han aportado mucho y que han dejado su huella. Pero también es verdad que han masacrado en algún momento la huella anterior. Y en otros casos han conseguido justaponer, es decir, mezclar lo que se encontraban con lo que ellos traían. Eso ha hecho una amalgama, una heterogeneidad de un idioma, como es el castellano, al trasladarlo a la poesía, al trasladarlo a la creación literaria. Vosotros sois, si cabe, más puros. Vosotros tenéis vuestro propio idioma, el castellano, por supuesto, con vuestras acepciones diferentes a las nuestras, con vuestros giros léxicos que se llaman, porque yo os escucho y os entiendo perfectamente. Pero, sin embargo, hay palabras o hay frases que no las comprendo, porque son giros diferentes, aunque la palabra sea una palabra castellana. Y llevo una libretita que no hago nada más que ir escribiendo cada frase o cada palabra que me resulta extraña. Y son cientos ya. La libreta ya lleva no sé cuántas hojas. Pero es muy rico y es muy bonito entender o intentar entender ese lenguaje que dentro del mismo castellano, que dentro del mismo español, llega para mí en este caso. Bien, con esto lo que quiero deciros es lo siguiente. En España hubo romanos, que son los que inventaron el latín, y del latín salió el castellano, el español. Bien. Pero después de los romanos vinieron otros pueblos, gente bárbara,
gente con cierta violencia de las tierras altas de la Siberia, que habréis oído hablar de Rusia o de esos lejanos países, que nosotros llamamos bárbaros en la historia, y trajeron su propia cultura, su propio idioma, que no tenía nada que ver con el castellano. Y modificaron el castellano, a pesar de que aún seguía la raíz firme. Después de aquella gente vinieron los árabes, que habréis oído hablar de ellos, porque están muy de moda ahora el Estado Islámico, los musulmanes, y conquistaron España durante mucho tiempo, 8 siglos. Y nos enseñaron su lengua, que no es la nuestra, a la gente que entonces vivía en España. Y la gente que vivía en España siguió manteniendo el español a pesar de que el árabe le llegaba constantemente. Y sin embargo, algunos españoles consiguieron enlazar el árabe con el español, haciendo un idioma que no cuajó mucho, pero que generó una cultura que era la literatura aljamiada, donde mezclaban grafías árabes con castellano. Después de los árabes, una civilización culta, y sin embargo ahora transformada en un fundamentalismo violento, pero no deja de ser una rica cultura, después de los árabes tuvimos que recomponer el país cristianamente hablando, por medio de los reyes cristianos que desde el norte intentaron ir expulsando a los árabes de España. Y esos cristianos volvieron a poner en alza, en valor, el castellano que ya se hablaba hacía siglos atrás. Pero claro, ¿qué sucedía? Que aunque querían poner el castellano puro, 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 había reminiscencias de los pueblos que habían estado antes, visigodos y árabes, e incluso latinas, palabras latinas que aún costaba modificar. ¿No había poetas entonces? Hubo poetas, siempre ha habido poetas. Desde que existe la humanidad, siempre ha habido poetas. Los antiguos aborígenes de estas tierras también tenían poetas. La poesía ha existido desde que existe la humanidad. Incluso la poesía ha existido sin que hubiese un alfabeto, porque simplemente con la transmisión de signos, uno quería demostrar a otro su sentimiento y buscaba la manera de cómo transmitir ese sentimiento. Si no tenía palabras, lo haría con signos externos o con signos escritos. Pero eso es poesía. O sea, cuando uno le dicen, ¿eres poeta? Uy, yo no me atrevo, soy incapaz. Nada, todos somos poetas. ¿Por qué? Porque todos somos capaces de escribir y trasladar lo que pensamos de nuestra manera para que pueda ser entendible. Ahora bien, el poeta considerado como tal es el que sigue las normas establecidas en poesía para marcar unas pautas de una poética métrica que lleva unos cánones establecidos. Pero si yo no sigo esos cánones y hago mi verso y mi poesía, también me puedo sentir poeta. Yo quiero quitar el miedo a todo el mundo a decir, yo no puedo ser poeta. Indiscutiblemente hay gente que tiene más sensibilidad y hay gente que tiene menos sensibilidad. Hay gente que tiene un mayor conocimiento del idioma porque lo ha estudiado, porque ha leído mucho, y hay quien tiene menos conocimiento del idioma. Y a la hora de transmitirlo, a la hora de escribirlo, tú coges una chiquita de esta edad y le dices, haz una poesía. Como no tienen miedo al ridículo, ninguno, hace su poesía. Y hace su poesía tan linda. Te podrá gustar más o menos el sonido que emite cuando lo lee. Dile, haz una poesía a aquella joven, tan guapa que hay ahí. Como es mayor, como está en esa edad en la que ya una adolescente mujer le da vergüenza. Mira cómo asiente con la cabeza. Y sabe hacerla. Pero dice, léela. Y dice, yo no leo. Me van a mirar, me van a decir. Y le dices, léela. Esta sale aquí y lee su poesía. En términos generales. ¿Por qué? Porque uno no se cree que lo que está haciendo puede ser escuchado. Cree que valora de alguna manera aspectos externos a lo que supone el mensaje que quiere trasladar. Pero eso es normal, porque no solo a ella que es adolescente, si se lo digo a una señora mayor más que la adolescencia, no mayor,
también le puede dar vergüenza. Ay, madre, se van a reír de mí. No, Señor, la poesía es trasladar tu pensamiento, un mensaje. Si aplico dos palabras más bonitas o menos, va a depender de que yo tenga un mayor conocimiento del vocabulario. ¿Y quién me lo da eso? ¿Quién me lo da eso? Los profesores que vienen aquí ayudan. Leer, 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 leer. Cuanto más leas, aunque sean cuentos, más enriquece sin darte cuenta tu vocabulario. Y si más enriqueces tu vocabulario, mayores estrategias o recursos vas a tener a la hora de escribir una carta de amor. Desgraciadamente se han perdido con los whatsappeos. Una carta de amor de aquellas que escribíamos, que intentábamos trasladar a nuestro enamorado o enamorada palabras bonitas y rebuscar. Eso es poesía. Es que no va en verso, va en verso, pero es poesía. Ahora, desgraciadamente, uno de los perjuicios de las nuevas tecnologías, que tiene muchos adelantos, indiscutiblemente, es que el whatsappeo nos hace escribir deprisa y utilizar un argot en el que rompemos palabras, en el que inventamos palabras, para que si lo coge papá o mamá no lo entienda tampoco, o para que necesito hacerlo con rapidez. Y eso desconecta y te hace perder un poquito ese conocimiento del lenguaje. Pero no importa. Si luego esa chica que ha estado whatsappeando durante el tiempo que quiera, después en su casa dedica 2 horas o 1 hora o 1/2 hora a leer un libro, me da igual en papel que en un aparato, enriquecerá y no perderá la capacidad del lenguaje. Porque el lenguaje nos ha permitido a todos, comunicarnos. Comunicarnos. Porque yo puedo mirar a alguien y con una mirada puedo transmitir algo, pero no transmito todo lo que yo quiero transmitir. Para eso necesito el lenguaje. Y esa es la razón de ser del lenguaje. Poéticamente hablando, bien, después de este prefacio, de este comienzo, lo que quiero hacer ver es la importancia que tiene el enriquecimiento personal que te puede permitir la simple lectura. No estamos diciendo aquí que te tienes que aprender de memoria los verbos, ni que tienes que aprenderte de memoria una lección. Estamos diciendo que leas, que leas, que leas en cualquier momento que puedas, una revista, un cuento, lo que sea, porque sin darte cuenta ahí es donde estás adquiriendo un enriquecimiento mayor que te va a beneficiar aunque tú no te des cuenta. Poéticamente hablando, ¿qué hacemos con la poesía? Pues hay muchísimas palabras de poesía. Dice aquí Gustavo Adolfo Bécquer, universalmente conocido, ¿qué os voy a decir? ¿Qué es poesía? Y dice, en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas así como diciendo, pues cualquier frase que tú quieras decir es poesía. Eso es poesía, trasladar un mensaje. Carlos Pellicer, poesía, la verdad de todo un sueño. ¿Por qué no? Lo que estoy soñando lo quiero trasladar poéticamente y seguro que eso enriquece a quien lo está escuchando y es poesía. O José Luis Borges, latinoamericano, ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. Es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. La poesía es buena, aunque refleje cosas bonitas y a veces cosas no tan bonitas. La poesía es un arma cargada de futuro, Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. ¿Cuántos poetas han ayudado a conseguir la libertad de un pueblo? Con poesía. Fíjate qué arma más importante. Que los políticos, que desgraciadamente no son los más cultos, políticos del mundo, no hablo de los de Costa Rica, españoles, tienen miedo siempre a la cultura del pueblo. ¿Por qué? Porque si el pueblo es culto, le va a decir, amigo político, esto que estás haciendo y esto y esto y esto no es bueno. Si el pueblo es inculto, no será capaz de trasladar al político aquello que no es bueno y tiene que oírlo. Por eso es un arma importante la poesía, como es un arma importante la cultura. Esa es la razón de ser. Entonces,
haciendo después de esta introducción y yendo y retomando otra vez a mi país, a España, ¿qué quiero decir con esto? Que la poesía ha ido evolucionando a través de los siglos. Y yo busco la poesía de España del siglo XVI y es una poesía en la que clara y fermosa la mujer de la finojosa, clara y fermosa la mujer de la finojosa. Clara lo entiendo, fermosa, fermosa, hermosa. ¿Qué pasa? Que las acepciones del latín y el castellano antiguo modifican algunos vocablos, algunas letras, algunos sonidos. Fermosa, hermosa, pero el latín le pone la F. Pero yo lo entiendo, clara y fermosa la vaquera de la Finojosa. Finojosa es un pueblo, es un lugar, que es la Hinojosa. La H, en lugar de la H, pone la F. Pero yo la entiendo, yo la entiendo. Es decir, que la poesía a través de los tiempos puede estar modificada, puede tener cambios léxicos, puede haber habido modificaciones que hayan influido por parte de un pueblo que ha llegado y ha dominado. Pero definitivamente la poesía no cambia nunca, porque es entendible, siempre es entendible. Entonces, ¿qué es un taller de poesía? Pues entender que cada uno de los que estemos interactivamente podamos demostrar, sin temor al ridículo, lo que podemos pensar por medio de una frase, de dos frases, o de simplemente decirlo sin escribirlo. Eso es poesía. Cuando uno hace un taller poético en la UNED, en el centro de la UNED de Cuenca, lo que hemos hecho es... No soy tan afortunado como doña Flori, que tiene aquí cantidad, cuánta gente ha venido, madre mía. Ahí somos un taller de poesía, se reduce a 20 personas, 25 personas. ¿Qué hacen en el taller de poesía? Chicas, chicos, más mayores, más jóvenes. Pues perder el miedo, perder el miedo. Intentar que con la relación y la cierta amistad cada vez se vaya incorporando alguien más a leer ante su grupo. Si ahora alguien sale aquí, dirá, uy, si yo no lo he hecho nunca, yo no me atrevo. Si esto lo hiciéramos 4 veces seguidas, a la 4ta vez ya sale. Porque ya conoce a quien está, ya tiene cierta relación y ya ha perdido un poco el miedo. Y cuando ha leído una vez, cuando ha recitado o leído una vez, estar seguros que va a venir 50 veces. Es esa primera vez, es ese miedo a decir que lo voy a hacer mal, a ver que se van a reír. Nadie se puede reír de nadie, porque tú puedes trasladar tu mensaje con tus palabras y son tan buenas como el gran poeta que recita de maravilla. Claro, yo me pongo a leer y dice, voy a recitar esta poesía de un costarricense, de Turrialba, que luego leerá otra poesía, Evelyn. Y yo intento hacerlo bonito. La noche, deseosa, penumbrada, te quito sin pensar las zapatillas. Y alguien dice, si salgo yo, me haces el ridículo, mira cómo lee ese hombre. Bueno, pues porque unos recitan con un sentimiento y tienen esa cualidad. Pero viene otro y dice, la noche, deseosa, penumbrada, te quito sin pensar las zapatillas. ¿Está mal? ¿Leído? No. Luego, cualquiera puede leer un poema. Para quienes no se atreven a escribir un poema, ¿vale? Pues no escribe un poema, pero viene al taller de poesía. Y quien dirige el taller le dice, fulanita o fulanito, ¿te has traído algún poema de alguien? No tuyo, ¿de alguien? No, venga, pues ven, que tengo aquí un librito. ¿Quieres leer este? O te lo dejo un poquito, léelo tú solo ahí y luego vienes y sales y lo lees. No es su poema. Está leyendo el poema de otro. Ya está haciendo poesía. Ya se le está quitando el miedo porque no son sus versos, son los de otro. Y entonces lo va a leer. Y le va a dar el son que considere que le debe de dar. Y va a ser tan positivo como otro cualquiera que lea mejor. Ideal que dos personas no lean el mismo poema, sino que cada uno lea un poema diferente
como quiera leerlo. Lo que sí hay que procurar es una cosa. El poeta, cuando escribe un poema, marca unas pautas, utiliza comas, utiliza puntos, utiliza interrogaciones, utiliza interjecciones. Yo no puedo venir a una interjección y no leer que es una interjección. No sé, en alguno por ahí que haya una interjección, a lo mejor. Dice aquí, ¿qué íbamos a hacer sino parados siempre ante la misma historia? En vez de preguntar, digo, ¿qué íbamos a hacer sino parados siempre ante la misma historia? No pasa nada. Pero si el poeta ha marcado una interrogación, debo de intentar preguntar. Pero no lo puedo hacer tan bonito como el otro recitador de poesía. No importa. Estoy trasladando el mensaje. Con esto, ¿qué quiero hacer ver? Que se os quite el miedo de que si escucháis a alguien recitar tan lindamente, yo no sea capaz de hacerlo como él. Es que no tienes por qué hacerlo como él. ¿Cuántos poetas famosísimos del mundo no leen muy bien sus poemas? No leen musicalmente muy bien sus poemas. Muchos. ¿Cuántos no poetas del mundo leen perfectamente bien la poesía de un gran poeta? No sé si me explico. Hay recitadores y hay poetas. Puede haber recitadores poéticos. ¡Qué suerte! Y me encanta escucharlos, porque me enriquecen el alma. Pero no tiene por qué ser esa la tónica que me haga ausentarme de un taller de poesía. Porque lo que se pretende aquí es poner en valor el lenguaje. ¿Y cómo pongo en valor el lenguaje? Escribiendo, leyendo y recitando. Bien, no quiero recitar, no pasa nada. Vengo a mi taller de poesía y escucho al recitador, o escucho a la niña que sale a recitar, o escucho a mi compañero que lo está intentando. Y estoy participando, porque la poesía, repito, sale del alma. Es la voz interior del sentimiento. Y un gran poeta, ¿sabéis lo que hace? Que con palabras rebuscadas y bonitas, está descubriéndose, se está desnudando. En el argot metafórico, se está desnudando. Vamos a pensar, que no suceda, pero vamos a pensar que alguien ha tenido la trágica muerte de un ser de su familia. Y está muy triste. Y esa tristeza que le embarga le hace escribir con tristeza. ¿Y eso es malo? No. Está necesitado de cantar a los demás, cantar, entre comillas, la tristeza que está sufriendo por la situación que tiene. ¿Cuántas mujeres en violencia de género escriben y escriben para desahogarse su presión con el marido o con su pareja, para desahogarse porque no se atreven a decirlo en viva voz? Eso es bueno, eso es poesía. Y eso te relaja, y eso te permite, de alguna manera, compensar ese momento triste. ¿Cuánta poesía puede haber en alguien que se casa y está feliz y alegre, enamorada, y voy a escribir cuatro frases porque estoy feliz y enamorada, y le salen palabras alegres? Eso es poesía. Es decir, que la poesía, te estás descubriendo, estás intentando, si no decírselo a los demás, decírselo al mundo, soltarlo, sacarlo, exponerlo, y ahí lo dejo. Muchos poetas escribieron su poesía sin pensar que alguien la iba a leer, sino simplemente como su diario íntimo, donde iban escribiendo sus momentos buenos y malos. Eso es poesía. Entonces, ¿qué conseguimos con un taller de poesía? ¿Qué conseguimos con poesía? Muchos objetivos. Disfrutar y conocer el lenguaje. Intercomunicarnos, perdiendo, si cabe, esa barrera que normalmente nos impide comunicarse con los demás. Y terapia. Terapia, qué necesitada está la terapia, esta sociedad de terapia. Cuánto necesitamos decir cosas que no nos atrevemos, cuánto necesitamos escuchar palabras bonitas que me puedan ayudar a perder un poco mi tristeza.
¿Cuánto necesitamos comunicarme con los demás haciendo uso de qué? De metáforas. ¿Qué son metáforas? Aspectos de letras o palabras metidas en frases que intentan decir una cosa con otras palabras. Y dice, qué difícil. No es nada difícil. Parece difícil, no es nada difícil. Fíjate la cantidad de objetivos que conseguimos con un taller de poesía. Bueno, pues yo como esto quiero hacerlo interactivo, como yo soy de fuera, no vais a tener tanta vergüenza de que yo os diga leer o os diga tal. No es como si fuera doña Flori que os conoce y os dice, tú lee, no, que ya verás luego qué me va a decir. No, yo soy de fuera, yo me voy a ir. Entonces, si a alguien le digo, léeme una poesía o di una poesía, o ¿quieres leer esto? Que tengáis cierta valentía, entre comillas, para intentar ver cómo todos somos capaces de hacerlo. Yo simplemente os voy a leer, intentar hacerlo bonito, pero no para esto, para que luego digáis, si yo no lo hago tan bonito como este hombre, ya no vale. No, no, para haceros ver que en muchos casos ese sonido musicalizado de la poesía te puede ayudar a ser más poeta. Yo creo que lo más universal que existe para nosotros es nuestro idioma, porque es la manera de comunicarnos. Yo vengo de no sé cuántos miles de kilómetros acá, no sé cuántos son, y yo estoy aquí como si estuviera en mi casa, porque me puedo comunicar con cualquiera de vosotros y entenderos perfectamente. Es decir, el español. Y eso lo universalizó Miguel de Cervantes, un hombre que escribió la obra más universal que jamás se ha escrito y que nos ha permitido a miles y millones de personas de diferentes continentes podernos comunicar entre sí. ¿Y sabéis el Quijote en qué consiste? En un libro que va contando lo que sucede en la vida, en un libro que es abierto y que se escribió en el siglo XVII y que vale para ahora mismo. ¿Por qué? Porque en el libro lo que hace ese señor, don Miguel de Cervantes, es poner en boca del Quijote, un hombre culto y vanidoso, y de Sancho, un gordo comedor del pueblo más bajo, poner nombre a las cosas que pasaban por medio de refranes. ¿Cuánto nos acordamos de nuestros abuelos y de nuestros padres que saben refranes y se están perdiendo, verdad que sí? El refrán, que mira qué bien dice el refrán lo que se siente y lo que es verdad. Pues esto es lo que hace Sancho y el Quijote. Van viviendo sus aventuras de aquella época, con armazón, espada y lanza. Ahora podía ir un Quijote como tú, sin ir con la lanza ni con el espadón, simplemente viviendo las aventuras por ahí. Vámonos a pasear dos personas y lo que vayamos viendo lo vamos comentando. Ya está, eso es vivir. Es una obra viva. ¿Qué hace el Quijote? Criticar con palabras la situación social de aquel momento. Y critica los valores que no son valores bien entendidos. Y alaba los valores que son universales. Hace una crítica de la corrupción. Mira si tenemos corrupción ahora. Hace una crítica de la falta de respeto. Mira si hay falta de respeto ahora. Hace una crítica de la persona que engaña hipócritamente a los demás. Mira si hay hipocresía ahora. Por eso el Quijote no hace ni más ni menos que trasladar por medio de la palabra, por medio de una obra escrita, por medio de un refranero popular, todo lo que pasaba, que sigue pasando ahora. Y ahora podría haber un Quijote y un Sancho igual, haciendo lo mismo, porque es una obra eterna, viva. Ese es el valor que tiene el Quijote. Pero yo me refiero a que yo fui el año pasado a China y a Japón, y yo no soy chino ni japonés, ni lo voy a aprender en la vida. Eso es más difícil, vamos, ni quiero tampoco. Pero sin embargo, hablé en castellano y me entendieron cientos de chinos y bastantes japoneses. El castellano universal. Y le hablé del Quijote y entendían todos los que me escuchaban quién era el Quijote, quién era Cervantes. Fíjate si permite unir sociedades diferentes. Eso es el lenguaje. Bien, pues dice, por ejemplo, en la obra del Quijote, un poema. Bueno, cuando fueron a decírselo a la duquesa, bueno, hace aquí, suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosa descuidada, suele el coser y el labrar
y el estar siempre ocupada, ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. A que estéis entendiendo lo que digo. Y son palabras del siglo XVII. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y la voz sus alabanzas. La honestidad es la dote. Eso sigue siendo ahora, ¿no? Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, ya lo he dicho, perdón. Los andantes caballeros y a los que en la corte andan requiébranse con las libres, con las honestas, se casan. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente porque al partir se acaban. Ha cambiado los giros del castellano, pero se entiende. Eso es una poesía del 17. Ahí voy a parar. Es decir, que no hay que ser complicados para entender. Os voy a leer una que hice yo hace poco. Yo soy el lince que atisba morada y en cada lance escucha el rubor de tu mirada, pues no en vano hay luz, hay vida, hay besada. Escúchame, Costa Rica, no digas que el corazón da vueltas como un pájaro loco que ha olvidado la rama donde posó su nido y también su alma. Yo sueño tal cual me deja la lontananza y creo en tu susurro de país hermano, pues no en vano el lazo que une siempre es cercano y hace de tu corazón mi credo ufano. Castilla, García Muñoz, Castillo, Castellano, Costa Rica, Cartago, selva y playa, todo soñado. ¿Lo habéis entendido perfectamente? Es un poema hecho hace 4 días para Costa Rica. Yo no soy poeta. Yo no soy poeta. Yo no me considero poeta. Entendido el poeta que vive de la poesía y que escribe poesía y que vende libros de poesía. Yo escribo mis libros de investigación, de historia, de novela. Hago poesía. Ahora os he dicho una, es que no sois capaces de hacer algo sino igual parecido. Seguro que sí. No es nada más que aplicar vuestro lenguaje, vuestro conocimiento a un mensaje que queréis trasladar. A resaltar este centro de la UNED. A resaltar mi pueblo. A resaltar a mi novio o mi amor. A resaltar mi tristeza. Lo que sea. Seguro que sois capaces. Lo único que hay que hacer es rebuscar un poquito. Rebuscar un poquito en vuestro conocimiento del lenguaje para poner, si cabe, la palabra que pueda ser más adecuada. Pero no tiene por qué haber, porque sabéis que la poesía ha cambiado mucho. Antes se hacían sonetos, tenían que tener una rima, tenían que acabar en la misma sílaba cada 4, tenían que haber estrofas de 4-4-3-3. Ahora no hace falta. Ahora hay poesía libre, poesía abierta, en la que cada cual puede intentar hacer su verso para trasladar su mensaje y reflejar su interior. Bueno, pues, en definitiva, yo lo único que quería era iniciaros con esto y daros pie a vosotros a que, bueno, pues, me digáis algún poema o leáis algo. Voy a leeros este poema de un gran poeta, para que me escuchéis un poquito con lo que es poesía castellana o poesía de España. El pueblo ya no es lo que antes era. Nada en la vida es lo que fue. Yo no sé si Manrique, en la belleza de su verso, dispuso la razón. Si eso no paradigma lo pasado. Uno, cuando falta algún tiempo de los lugares, estos que ama, a su regreso, la memoria lo encuentra transformado. No está diciendo nada extraño. Repito, el pueblo ya no es lo que era antes. Es una frase normal, ¿eh? Nada en la vida es lo que fue. Está haciendo una reflexión, algo que puede hacer cualquiera. Yo no sé si Manrique, en la belleza de su verso, dispuso la razón, si es o no paradigma lo pasado. Manrique era un poeta. Manrique era un poeta, curiosamente, ya que viene al uso la historia. Manrique es un poeta que muere en un lugar de España que se llama Castillo de García Muñoz. Qué curioso que un señor de Castillo de García Muñoz de España viene, cuando vienen los descubridores navegando, y funda la primera ciudad de Costa Rica. No lo sabíais. Que se llamaba García Muñoz. Le pone el nombre de su pueblo de España. Un pueblo, García Muñoz, que luego se transforma en Cartago, desaparece García Muñoz y da fuego a Cartago unos kilómetros más allá.
Bueno, pues está hablando de eso, de ese hombre que vive, que muere en Manrique, en Castillo de García Muñoz. Y dice, uno, cuando falta algún tiempo de los lugares, estos que ama, a su regreso, la memoria lo encuentra transformado. Se ha marchado de su pueblo y tiene nostalgia y cuenta que cuando regresa, lo encuentra cambiado. Eso es una cosa muy normal. Eso lo puede escribir con vuestras palabras otra persona. Y es un gran poeta, para que veáis que no es nada difícil. Quizá sea mejor así. Quizá sea mejor así. Fíjate lo que está diciendo. Que quizá sea mejor que el pueblo esté transformado. Él está diciendo que cuando era niño no le gustó cómo era su pueblo. ¿Y sabéis por qué no le gustó? Porque este señor que tiene 90 años, cuando era niño, vivió la posguerra en España. La posguerra en España fue unos años de hambre y situación muy delicada entre familias. No le gustó el pueblo cuando era niño porque vivió con el hambre de la posguerra. Y ahora vuelve y lo ha encontrado transformado y dice, quizás sea mejor así. Lo he encontrado mejor que lo dejé. ¿Qué íbamos a hacer si no, parados siempre ante la misma historia, parados siempre ante la cal inmóvil? ¿Qué íbamos a hacer? Es mejor que evolucione la historia. Es mejor vivir ahora aquí en San Marcos que a lo mejor hace 20 años atrás. Porque ya tengo la farmacia ahí y tengo el centro sanitario allá. Luego es mejor. Pues eso lo reflejo aquí. Personas que tengáis cierta edad y cierto recorrido, podéis hacer un poema evocando vuestra niñez y evocando el momento que vivís. He vuelto y las personas y las cosas me parecen distintas. Nada o casi nada es la forma, la fórmula que mantiene los hilos. Está redundando en lo mismo, dándole conocimiento a sus palabras. Todo gira en torno a los recuerdos, como si el arca fuera de la esencia con que la humanidad se mueve. Me pregunto si estamos en lo cierto, si no tendremos que mirarnos en el oscuro fondo como espejo. Bueno, es un gran poeta, pero no dice nada nuevo. Dice cosas que nos están pasando a mucha gente. Lógicamente, una niña joven no puede contar muchas cosas de su pasado, porque es muy joven. Puede contar cosas de su edad o trasladar algo que le está pasando en su sociedad o en su grupo de amigas o de amigos. Pero una persona de edad puede contar cosas de atrás y enfocarlas con el presente. Luego, por tanto, la poesía es búsqueda de recursos para trasladar tu mensaje, para descubrir tu interior, para desnudarte con palabras. Si es leída, es leída. Si es publicada, es publicada. Si gana un concurso, gana un concurso. O si la escribo para mí, la escribo para mí. Punto. Porque yo lo que quiero es que me sirva de descanso, que me sirva de relax, que me sirva de comunicación, que me sirva de diversión. O sea, eso es lo que hay que buscar. No hay que buscar escribir una poesía para ir a un concurso y ganar, o vender un libro. Si quieres, sí, pero ese no es el objetivo. Por esa razón, la poesía es muy importante entenderla, cómo la quieres entender. Voy a leer otro poema de este costarricense, uno de los mejores que ha habido en el mundo. Os he dicho el nombre, Jorge de Bravo. No sé si lo habéis oído alguna vez, supongo que sí. Dice, hombre, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Fíjate qué sencillo, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Pero fíjate lo que está transmitiendo en ese mensaje. Está diciendo lo que es un hombre, una cosa normal. Pues decíais, soy mujer, si es una mujer, tengo piel, todo el ser humano tiene piel. Y esperanza. Está pidiendo esperanza. Está necesitado de esperanza. Algo pasa, o en él o en la sociedad donde vive. Y solamente ha dicho, no está diciendo, y busco la esperanza. No, digo, y esperanza. Y tú ya lo entiendes. No necesito colocar más artículos para que lo entiendas. Eso es la poesía. Qué fácil es. Parece, vamos, por lo menos para mí. Dice, yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Yo estoy exigiendo que me dejen usar las palabras. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. Está exigiendo algo que no le gusta,
que le dejen ser libre, que le dejen ser libre. Y para eso está hablando de un alga, de que no es Dios, de sus raíces. Es decir, utiliza palabras para trasladar un mensaje. No pido eternidades. No quiere ser eterno, como es lógico. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. No pido eternidades, estrellas blancas, como algo superficial. Pido ternura, cena, silencio, pan, casa. Fíjate lo que ha dicho en pocas palabras. La cantidad de mensaje importante que ha dicho en pocas palabras. Soy hombre, es decir, animal con palabras. Soy hombre, es decir, animal con palabras. Y es hijo, porque como tengo palabra, es hijo. Y es hijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Libertad pura y dura. Cuando hay una dictadura, cuando hay una represión. Por eso temen los políticos, a los poetas, a los intelectuales, a los cultos, a las personas normales que tienen cultura y que saben que con cultura se pueden conseguir las cosas. Podría estar leyendo dos horas, pero es que a mí me gusta que salgáis vosotros ahora o que leáis desde ahí. Dice, voy a leer otra de este hombre porque a mí me encanta. Ya le voy a decir a Evelyn que lea para que veáis la lectura de un español cuyo castellano es un poco diferente a la lectura de una costarricense cuyo castellano cambia. Leo la última de este hombre. He aprendido a mirar de una manera más viva. He aprendido a mirar de una manera más viva. Como si mis abuelos por mi sangre miraran. Como si mis abuelos. Fíjate, como si ellos mirasen la situación que está pasando. Como si los futuros habitantes alzaran mis pestañas. Hay que alzarlas. No me quiero dormir. Quiero criticar la falta de libertad. Quiero criticar que me abran las pestañas. Buscar el giro, buscar la palabra, el sentido para trasladar algo muy amplio. Yo no miro la piel, sino lo que en la piel es fuego y esperanza. Yo no miro la piel, sino lo que en la piel es fuego y esperanza. Vuelve a salir la palabra esperanza. ¡Qué bonito! Lo que aún en los muertos sigue nutriendo razas. Recuerda a los muertos. Lo que es vida y es sangre, tras la inmovilidad de las estatuas. No quiero una estatua. No quiero algo frío que no pueda hablar, que no puede trasladar lo que está viendo. Quiero una estatua para verla, pero no quiero para transmitir mi mensaje. Quiero vida, quiero expresarlo, quiero que me dejen decir por mis palabras lo que no está bien para mejorarlo. Profundo. 10 versos, versos cortitos. Yo no pido que seáis poetas, ni yo sea poeta como este gran hombre, no. Yo lo que pido es que sepáis trasladar en vuestras palabras, en vuestras frases, deseos, inquietudes, sentimientos, razones, lo que os dé la gana. Hay poesías de humor, poesías de alegría y de broma. Pues también. Esas que sabéis que en todos los pueblos, supongo que aquí pasará igual que en la sociedad española, en todos los pueblos, por muy pequeño que sea, siempre hay un poeta. Un hombre mayor que apenas ha ido a la escuela, que ha aprendido a leer con dificultades, pero que lee y que tiene una forma de decir poesía. Yo he conocido en todos los pueblos siempre un poeta. Y cuando hablas con ellos, pero tío tal, porque allí decimos cuando son mayores, tío Emesio, ¿quién le enseñó a hacer poesía? Uy, a mí nadie, yo mismo. Pero usted fue a la escuela. ¿Qué va a la escuela? Anda. Pues de la vida a la experiencia, pues yo sé. ¿Quieres que te diga otra? Venga, dígame otra. Y te dice otra. Y dices, no tiene rima, ¿qué más da? No sigue la estructura de un soneto, de un cuarteto, nada. Pero transmite mucho con sus palabras, con su enfoque, con su musicalidad propia. Porque la poesía, repito y no me canso de decirlo, lo que hace es expresar tus sentimientos. Lo que tú deseas que alguien escuche o que simplemente lo expreso para mí mismo. Y eso lo podemos hacer todos, cuando queráis. Entonces, ¿qué se puede hacer en un taller para que rompamos el hielo? Pues en primer lugar,
que alguien nos hable de poesía y decir, pues vamos a elegir los poetas del 18, vamos a elegir los poetas de la Revolución, vamos a elegir los no sé qué, vamos a elegir poetisas, mujeres poetas, vamos a leer, porque es cierto que la mujer, la poesía de la mujer cambia a la del hombre. Lógico, la sensibilidad, una serie de virtudes que ellas tienen, que nosotros no, y al revés también. Y entonces en el lenguaje se expresa, hay más dulzura, hay más constancia, nosotros somos más bruscos, pero transmitimos también nuestro mensaje. Bueno, pues entonces, vamos a leer poesía de mujer. Ah, pues, perdón, pues muy bien. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Camacho, soy de Santa María. Hace 2 años participé en un concurso de poesía para el Día de la Madre, Radio Cultural Los Santos. Tuve el primer lugar, pero hoy me va a calificar a alguien que sí sabe de poesía. Me disculpo entonces. Bueno, él fue el jurado, dice. Entonces vamos a ver. Sí. Se llama La fuerza de una madre. Una caricia en el vientre anuncia con gran contento cuando el amor y el dolor se unen por un momento. Sobre su pecho desnudo hay un bebé angelical que sobresale en su mundo con un amor especial. Madre que a todos arrullas con un corazón de oro, que muchas noches susurras el cuento que es un tesoro. Madre que siempre acaricias esas cabecitas tiernas y con besos siempre curas golpecitos y molestias. Y en horas difíciles una oración pregona para que Dios acompañe al hijo que tanto adora. Al final de la jornada, su cabello color gris, con su piel muy arrugada, espera verme feliz. Gracias a ti, madrecita, por tu paciencia y tu tiempo, por darme tú siempre vida, por ser mi mayor ejemplo. Acertó el jurado. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Gutiérrez. Yo no vengo a declamar ningún poema de mi autoría, pero sí quisiera hacer un recuento de algunos expositores, poetas nuestros renombrados que han dejado su huella en nuestro país. Uno de ellos, Jorge de Bravo, muy conocido para todos nosotros. Eunice Odio, una gran poetisa, nacida aquí en Costa Rica, pero su trabajo desarrollado en México. Igualmente Alfonso Chase, otro gran poeta costarricense, Isaac Felipe Azofeifa, Carlos Duberrán, y así uno podría seguir una trayectoria de grandes escritores costarricenses. Y yo quisiera permitirme leer uno de mis poemas favoritos, que es de Jorge de Bravo. Quizás muy conocido para ustedes, pero es muy, muy significativo para mí. Se llama Salmo de las Maderas. Hay maderas oscuras y profundas como tus ojos y tus cabellos, porque tus ojos y tus cabellos son como maderas profundas y charoladas. Hay maderas suaves y livianas como tu piel y tu alegría, porque tu piel y tu alegría son como maderas suaves y livianas. Hay maderas recias y macizas como tus piernas y tus espaldas, porque tus piernas y tus espaldas son como maderas recias y macizas. Hay maderas húmedas y rojas como la piel de tus labios y de tu lengua, porque la piel de tus labios y de tu lengua es como una madera roja y empapada de savia. Hay maderas olorosas y vivas como el olor de tu cuerpo,
porque el olor de tu cuerpo es como el olor de las maderas cortadas en los tiempos de lluvia. Hay maderas que al ser trabajadas dan notas musicales y perfectas. Tu amor es una nota musical y perfecta como el sonido que dan ciertas maderas cuando son trabajadas. Hay maderas que se quejan en las noches de lluvia y en las tardes de tormenta. Porque eres triste y eso te embellece y purifica. Te pareces a esas maderas que se queman en las noches de lluvia y en las tardes de tormenta. Hay maderas que tienen un sabor y perfume tan propios que cuando se les duele o se les besa, ya no son olvidadas nunca más en la vida, porque eres fatalmente inolvidable. Te pareces a esas maderas que se recuerdan hasta la muerte cuando se les duele o se les besa. Este poema de Jorge de Bravo realmente hace una alegoría profunda a lo que es las diversas maderas que hay en nuestro país, a esa riqueza ambiental. Nos hace un recuento maravilloso que lo entreteje con ese amor que nace de las entrañas, ese amor que inspira, ese amor que se lo dedica a su amada día con día. Entonces, para mí es uno de mis poemas más significativos, pero también quisiera, porque yo me traje unos poemas amorosos. Bueno, este es dedicado a una orquídea, porque en el caso nuestro la flor nacional es la guaria morada, es una especie muy exótica y también tiene un contexto religioso, que es la ascensión de la Virgen. Entonces viene a ser una mezcla de esas dos sensibilidades. Tiene un epígrafe de una cantautora nuestra de la provincia de Guanacaste, es Guadalupe Urbina, que de una forma muy extraña los dos textos dialogan. Entonces va esa parte primero y luego va el poema. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa tropical, y en el fondo de la selva con la lluvia le crecía el útero a mi madre, y en brazos de Tlazolotl y Xochiquetzal y bajo hechizos de Ixmucané, yo palpitaba. En el código genético del tiempo llevo escrito Isla Chira y Teotihuacán, Gran Nicoya, Tepeyac y Talamanca, Guayabo, Uxmal, Palenque, Boruca y Santa Cruz del Quiché, Guadalupe Urbina. Y es la orquídea donde va ascendiendo. Véanme, obsérvenme con detenimiento, pero no se acerquen mucho. Ay de aquel que me llame parásita. Soy el opus perfecto de su mano. En mí se concentra la herencia de Abya Yala, completamente antropomorfa. Yo recuerdo la matriz que es la selva de la vida, mas no preciso menstruar. Deleítense pues con mis rasgos, con mi etnia. Soy la hija predilecta del bosque tropical. Soy tan sutil, tan hermosa, tan etérea, que me es imposible mimetizarme. Sobre el terciopelo verde de la corteza, yo descanso, he renunciado a mis flagelos para ascender con la luz de la mañana, y haciendo, he transmutado toda mi clorofila en néctar. Que nadie se resista, arrodíllense ante mí, toda la naturaleza orquesta ante mí, y yo soy su soberana. Muchas gracias. Bien, allí hay otros dos. Bueno, le damos la opción al que dijo. Buenas, mi nombre es Alberto. Yo hago poesía personal, participé en concursos del colegio, pero nunca he participado en concursos, ¿verdad? La poesía, para mí, el señor decía, ¿qué significa la poesía? Para mí la poesía significa la muerte, porque dependiendo de lo que uno esté sintiendo en ese momento, llega el momento en que cada estrofa
va dejando un pedazo de su alma. En cada punto va dejando un rastro de sangre hasta caer desmayado en el punto final. Depende del sentimiento de lo que uno esté viviendo. Voy a decir una poesía, ustedes van a descubrir, es de un personaje, no voy a decir el nombre, pero al final de la poesía van a descubrir de quién es. Se llama Las Cuatro Cadenas. En una triste tarde, nublada y fría, miraba por la ventana como la lluvia caía y la gente amotinada en la acera de la esquina. En la calle tirado, un hombre se moría. Muchos de él se burlaban, otros se compadecían. Mas mirando a aquel hombre, esto era lo que yo veía. Vi que cuatro cadenas lo ataban fuertemente. Vi que cuatro cadenas lo llevaban a la muerte. Y así las cuatro cadenas yo pude descifrar lo económico, lo social, lo teológico y lo moral. La primera en lo moral, veo a una mujer que llora porque su esposo al llegar sin ver que es su señora la golpea sin cesar. La segunda en lo económico, yo pude observar un niño en estado agónico pide un pedazo de pan. La tercera la descifro en el aspecto social, sus amigos son enemigos, sus padres los tratan mal. Y la cuarta en lo teológico yo pude observar un Dios, una iglesia, un confesor, un altar. Es la cantina su iglesia y el mostrador su altar, en donde todas sus penas viene a confesar. El cantinero su confesor que lo quiere ayudar y es el licor su Dios en quien quiere confiar. Mas volviendo a aquella esquina, la lluvia ya había cesado. En la calle nadie había, solo hubo un hombre tirado que ya muerto yacía, porque las cuatro cadenas le habían quitado la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería decir que está siendo retransmitido por Onda UNED, este taller de poesía, o sea que se están oyendo en muchos sitios. Así que, bueno. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Emerson Vargas. Yo soy de aquí de San Marcos. Bueno, el único premio que yo he ganado en poesía es estar acá, estar aquí y poder compartir lo que usted decía de animarse a expresarlo y a proyectarlo. Para mí la poesía es mi vida. Mi vida dibujada en palabras. Esto lo escribí hoy por si tenía la oportunidad de leerlo. Se llama Muerto y Resucitado. Cierro los ojos. El último suspiro. Ácido. Millones de estrellas negras con el brazo necio se han vencido. Vienen los gusanos a retirar al cuerpo del delito. Hemos muerto con la victoria de haber envejecido. Enajenado en lo más oscuro de mi habitación. Es a punto de la ascensión. Muros corrompidos, manadas de bestias, apiladas esperando nuestra carroña. Hemos alunizado. Solo nos encontramos con la mirada expectante. Importante. El valor de las vidas pasadas. Las olas se extienden lacerando las nubes vestidas de borgoña. Nos hemos entregado. Cierro los ojos. Ya no hay parpadeos. Ya no hay vida ni sueños. Ahora todo cambia de nombre. Hoy soy libre y me voy con estas palabras. ¿La mamá? ¿No es la mamá de...? ¿No? ¿No quiere? ¿Alguien más? Sí. Régulo, don Régulo.
Muchas gracias. Antes, quiero reflexionar sobre el fragmento de un poeta, un poema de José Martí. En el entendido que la filosofía como madre de todas las ciencias, y el poeta no es más que un filósofo que le pone sentimientos a su pensamiento, y que muchas veces nos han hablado de esa forma agradable como se expresa una poesía, y que pocas veces entendemos. José Martí dijo eso, algo así: a las aves, alas; a los peces, aletas; al hombre que vive de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza. Esas son sus alas. ¿Cuánto nos ha costado entender a la naturaleza? O sea, ese conocimiento. Y cómo la hemos querido dominar, y la hemos avasallado. Y al final, la naturaleza nos obliga a que la conozcamos y que convivamos con ella, porque si no nos termina destruyendo como parte de la misma naturaleza. Entonces, en la poesía encontramos una serie de mensajes de ese tipo, ¿verdad? Que nunca nos detenemos a interiorizarlos, pero es una filosofía con sabor. Vamos a acabar y le voy a dar el paso también a Evelyn para que nos diga la última. De Unisodio y del libro Los elementos terrestres. Amado en cuyo cuerpo yo reposo, ¿cómo será tu sueño cuando yo te he buscado sin hallarte? Oh, amado mío, dulcísimo, como alusión de nardo entre aromas morenos y distantes. ¿Cómo será tu pecho cuando te amo? ¿Cómo será encontrarte cuando es amor tu cuerpo y tu voz un manojo de lámparas? Hemos intentado hacer ver lo que es un taller de poesía, que puede tener sus cambios, sus modificaciones, que es interactivo. Bueno, y algunos que ya tienen experiencia compartirán conmigo dinamizar y que todo el mundo tenga opción de poder escuchar y también participar. Si no se atreve a participar, pues escuchar, porque siempre es enriquecedor. Yo ya voy a acabar y les doy las gracias por haberme escuchado. Les doy las gracias a quienes han sido capaces o han hecho posible de que yo esté acá. Tienen un maravilloso país que yo no conocía. Lindo, lindo, lindo. Y he visto un poquito. Tienen una riqueza humana que todavía es más importante, que es la persona, y demostrar como personas lo que ustedes son, lo que yo he palpado, lo que yo he visto. Y creo que pueden hacer poesía de cualquier de los detalles de sus riquezas, que son muchas las riquezas, no solo naturales, sino personales. Y voy a acabar con un poema. Sé que aquí la religión ha tenido también mucha impronta y hay mucha gente devota y creyente, por lo que supone también la poesía dentro de la religión. Nosotros allá en España y en Cuenca valoramos mucho la Semana Santa. Es fundamental la Semana Santa, con las procesiones, con los pasos procesionales, con los nazarenos, y se vive con mucha devoción. Y hay muchos poetas, hombres y mujeres, que han cantado a la Semana Santa, a la religión, a sus santos devotos, porque en ello ven la petición o la esperanza de conseguir algo o de demostrar el fervor que le tienen.
El más grande poeta que ha tenido Cuenca, aparte de Fray Luis de León, fue Federico Muelas, y cantó mucho a la Semana Santa. Y voy a acabarles con este poema al Cristo de la Luz, a un Cristo, uno de tantos Cristos como puede haber en tantas partes del mundo. Y dice: Cristo crucificado en luna fría, sobre frío cristal crucificado, entre garras de hielo atenazado, sin sombra en impacable mediodía. Cristo sin la terrena compañía del madero a sus miembros abrazado, Cristo sin desclavar, desenclavado, sin regazo de leño en su agonía. Oh cruz de hielo, oh fría llama viva donde me veo desterrado a solas, Cristo y mi soledad como un presagio. Oh Cristo en cruz, sin cruz a la deriva, pienso que en el mismo Dios, como las olas, nos arroja a la cara tu naufragio. Qué profunda es esta poesía y qué profunda devoción manifiesta a un Cristo, que puede ser el de la luz como cualquier otro Cristo. Esto es, de alguna manera, un poco el final de lo que he pretendido esta tarde con incitaros a un taller de poesía. Y como bien dijo Floribet, es posible que los adelantos tecnológicos nos puedan permitir que en algún momento conectemos desde Cuenca, el grupo de poetas que hay allá, con vosotros si este taller sigue funcionando, y reciten de allí algún poema, y recitéis de aquí algún poema, e interactivemos Cuenca de España y San Marcos de Costa Rica. Muchas gracias, de verdad.